Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de información. El próximo 13 de diciembre cumple 55 años la institución de ciegos y para ciegos más importante del mundo. La razón de ser de la ONCE es la prestación de servicios sociales, objetivo para el cual destinan anualmente del orden de 50.000 millones de pesetas. Habitualmente se viene identificando a la ONCE con la venta del cupón, esa lotería diaria que merecería por sí sola todo un estudio sociológico, dada la popularidad que ha ido adquiriendo en nuestro país. Pero el cupón no es el fin, sino el medio. Un medio que ha permitido, que está permitiendo a la ONCE, erigirse en la institución de ciegos y para ciegos más importante del mundo, con el mérito añadido de asumir, casi en solitario, los numerosos costes económicos que se derivan de las prestaciones sociales, auténtico objetivo de la institución. Hombre, es que creo que el público en general, y a lo mejor por deficiencias propias, se cree que la ONCE es solo la venta del cupón. Y eso no es así. La venta del cupón es la que hace posible, gracias a dicha operación mercantil, pues financiar los servicios sociales, que si todos son caros, los deficientes visuales y ciegos totales son mucho más caros aún. Y nosotros en buena medida lo hacemos con mucha generosidad, con gran calidad y de forma complementaria, supuestamente con los organismos públicos. Digo supuestamente porque muchas veces los organismos públicos echan mano del tópico, hecho realidad, por otro lado, y sobre todo en estos tiempos, de que no tienen dinero. Porque, claro, nosotros somos miembros de la ONCE y la defendemos por encima de todos, pero también somos ciudadanos a quien los organismos públicos, que para eso pagamos unos impuestos, necesitamos ciertas ayudas y que normalmente son asumidas prácticamente en su totalidad por la ONCE. Aunque no exista un tono de malestar evidente entre los dirigentes de la Organización de Ciegos a la hora de hablar del Gobierno, no hay que olvidar que cualquier modificación del cupón necesita la aprobación del Consejo de Ministros de turno, lo cual exige cierta diplomacia en las declaraciones, si se desprende un particular orgullo y una cierta suficiencia, ya que a pesar de las limitaciones impuestas desde la Administración a sus ventas, están consiguiendo logros impensables para invidentes de otros países que ya están intentando imitar el modelo de la ONCE española. No es ninguna minucia destinar 50.000 millones de pesetas a la prestación de servicios sociales, centrado sobre todo en la integración del invidente en la sociedad. Es impensable que alguien pueda llevarles la contraria al reconocer que actualmente la ONCE ha conseguido una integración plena del ciego en el mundo laboral, una integración lograda desde la base, desde las escuelas, ya que los niños invidentes asisten a clase con absoluta normalidad, si bien ello exija un proceso educativo del que también se hace cargo la ONCE con la ayuda mínima, eso sí, de la Administración Central y Autonómica. El niño invidente aprende desde el principio a valerse por sí mismo y se le exige una disciplina y una fortaleza de ánimo que sorprende ver en estas edades, pero es la única forma. Para la ONCE no hay razones que justifiquen pensar que este mundo les está vedado a los ciegos. Si algo perjudica a cualquier niño es el proteccionismo, y a estos niños más todavía, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacerlos absolutamente independientes. Que eso a veces te duela un poquillo, ¿no? Hombre, claro. Hay veces los que te preocupan, pero vamos, que eso se supera rápidamente porque ellos siguen las instrucciones perfectamente y responden casi con bastante más fluidez de lo que nosotros esperamos a veces, ¿no? ¿Qué problema plantean estos chavales así a la hora de enseñarles? Normalmente, en principio, según las edades, el aprendizaje es un poquito más lento, pero por las características que el del braille en sí. O sea, la lectura y la escritura en braille son un poquito más lentas que la lectura y escritura en el sistema vidente. Entonces eso supone un retraso en las tareas. En el momento, y no es por el dominio del sistema. O sea, un niño que domina el sistema y que ha ido con el aprendizaje normal invierte un mayor tiempo que un niño vidente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de los 12 años aproximadamente se equilibra, por así decirlo ya, y ya puede mantener un ritmo normal.
Pero claro, hay que tener en cuenta ese margen de tiempo que necesita para dárselo y exigirle al mismo nivel que los demás. Pero vamos, sin problema. En toda España hay 50 centros de base y en Córdoba este departamento lleva funcionando desde hace 2 años y medio. Su misión es instruir y proporcionar conocimientos al invidente en las nuevas tecnologías. En clases individualizadas se acerca al invidente al mundo del ordenador, conscientes de que las nociones de informática son exigidas ya en cualquier empresa. Este mundo que parece que estaba hasta ahora vedado a personas con graves déficits visuales, pues ahora es todo lo contrario. Ahora estas adaptaciones pues se están implantando ya de una manera bastante generalizada y muy popularmente, ¿no? Aquí hay una impresora en Braille, es decir, esto se puede conectar directamente al ordenador y lo que se haya escrito en cualquier procesado de texto aparece en Braille. Bueno, una impresora personal. Que tuvierais más máquinas de estas, ¿no? Son poquitas. Bueno, las clases suelen ser individualizadas, entonces digamos que la instrucción mejor es la que es individualizada. Entonces tampoco es necesario un excesivo. Es casi más importante que alumnos, se invierta. ¿Cuántos alumnos tienes? Ahora mismo han pasado por el aula ya pues alrededor de 60 por ahí, o más, no sé. Digamos que el alumno que aquí llega ya mantiene un contacto permanente en la aplicación del programa, claro. Le pueden surgir problemas o nuevas necesidades. En Córdoba, la ONCE invierte 200 millones de pesetas al año en su plan de integración, una cantidad que el responsable del Departamento de Servicios Sociales estima como suficiente. O sea, cubrimos toda la etapa, desde que un crío nace hasta un señor que se muere con 100 años, vamos. Pero quizá hagáis más hincapié en el tema educativo. Hombre, hay que priorizar, ¿no? Y una de las cuestiones básicas, desde luego, para la integración, que es el objetivo fundamental de esta institución, es la educación. Claramente, si empezamos a integrar desde abajo, lo vamos a tener mucho más fácil cuando lleguemos a una edad adulta, ¿no? O sea, no es lo mismo un crío que ha salido de un colegio residencial que un crío que ha salido de su colegio, de su barrio, con sus amigos, en su entorno, en definitiva, ¿no? Que es en realidad yo creo que es lo más importante, ¿no? Es uno de los programas prioritarios, como el de la rehabilitación básica y el de la rehabilitación visual, ¿no? Son quizás los tres programas estrella de la institución. Y ahora pues estamos dando fuerte con el tema de integración laboral, que es importantísimo, ¿no? No solo en la venta del cupón, sino en otras muchas cosas. ¿Tenéis mucho conflicto con la... Pero aún queda un largo camino. Aparte de a niños, también se procura atender a la educación de los mayores y existe un programa de educación específico de adultos. La ONCE también dispone de equipos de psicólogos y asistentes sociales para atender las necesidades del grupo quizás más problemático, el de aquellos que pierden la visión por un accidente o enfermedad, adultos que deben comenzar una nueva vida asumiendo su minusvalía y a los que les cuesta hacerse la idea de su ceguera. Bueno, los problemas son el propio de una persona que ha perdido algo. Imagínate que pasa por la misma fase de alguien que pierde un ser querido. Pues tiene una fase de rebeldía, tiene una fase de desconcierto, una incertidumbre que va a ser de su vida en ese momento. Entonces, claro, nosotros lo tratamos con el equipo que está constituido con asistente social, psicólogo, técnico en rehabilitación y los animación sociocultural y los profesores. Entonces, entre todos, pues tratamos de ayudarlo para que supere esa etapa de adaptación, la supere lo antes posible y logre salir adelante, ¿no? El 13 de diciembre cumplen 55 años de existencia. Muchos les conocen casi exclusivamente por el cupón, pero es la única institución que destina el 3% de sus presupuestos a cubrir otras minusvalías. Su director provincial, José Doval, es claro y rotundo en sus manifestaciones, palabras que son casi una declaración de principios. Y creo que el gran logro de la ONCE, que este país no lo ha sabido valorar, o bien porque no se lo hayamos sabido explicar, es que mientras un ciego estadounidense, inglés, sueco, japonés, en la mayoría de los casos, salvo pequeñas excepciones, pero en la mayoría de los casos está percibiendo una pensión de su gobierno, aquí se está ganando su sueldo, su salario, a través de su esfuerzo. Manuel Pérez, portavoz del Gobierno Municipal,
rechaza que Vincorsa sea una competencia desleal para CECO. Así lo expuso en la rueda de prensa en la que se dio a conocer los asuntos tratados en la Comisión de Gobierno. Manuel Pérez rechazó absolutamente que la empresa municipal Vincorsa sea competencia desleal para la Confederación de Empresarios de Córdoba, como habían afirmado días antes directivos de esta confederación, ya que, según dijo Pérez, en primer lugar, la obligación municipal es generar viviendas de protección oficial y, en segundo lugar, porque de las 1.500 licencias concedidas por el Ayuntamiento en 1993, la construcción de dos tercios de ellas depende del sector privado. La Real Academia de Córdoba homenajeó anoche al que fuera director de la misma, Rafael Castejón, del que se cumplen en estos días el primer centenario de su nacimiento. El director de la Real Academia, Ángel Aroca Lara, explicó que la institución vive un momento importante porque se va a producir la cesión del edificio, que lo cede generosamente el Ayuntamiento, y si se ha producido esto es por el prestigio de la institución en sus 200 años de existencia y gracias a los académicos que la han prestigiado, como José María Rey Díaz, Francisco Borja Pavón, Ricardo de Montis, Rafael Romero Barros, José de la Torre y especialmente Rafael Castejón. Según el director de la Academia, ayer se reunió con el concejal de Cultura, Juan Carlos Sens, que le manifestó que en este mes de diciembre se llevará a cabo el acto de cesión del inmueble y que el edificio será entregado a la institución con la realización de una serie de arreglos de acondicionamiento. El homenaje a Castejón se acordó en una sesión de junio del presente año y en el acto de ayer intervinieron los académicos Rodrigo Pozo Lora y María José Porro Herrera. Ya ha comenzado el ciclo de conferencias de la tertulia taurina Finito de Córdoba. El tema de la primera fue la problemática actual del toro de lidia. Estas conferencias se celebran en la bodega Casa Guzmán. Tras una serie de preguntas dirigidas por el moderador a los ganaderos, se hizo una exposición general de la problemática actual del toro de lidia, destacando aspectos como el encaste, la bravura, la caída, y el principal tema fue el afeitado de los toros, llegándose a la conclusión de admitir que existen ganaderías que efectivamente realizan el afeitado en el mismo campo. Los ganaderos pedían al aficionado que fuera menos torerista y más torista, exigiendo a los empresarios que los encierros que se den cumplan los requisitos que contempla el nuevo reglamento taurino. Igualmente se analizó la problemática que existe en Sudamérica con la poca bravura del ganado y necesidad de la renovación de la sangre ante la alarmante situación. Para la próxima tertulia prevista se pretende invitar a toreros que hayan estado en América para estudiar las diferencias entre los toros. En Córdoba se ha creado ACEO, Asociación Cordobesa de Enfermos Oncológicos, que ha surgido como una necesidad de relación y ayuda a todas las personas que se ven inmersas en esta enfermedad. Esta asociación se presentará oficialmente el próximo viernes, día 10, en el transcurso de una cena en el restaurante Oasis Sierra. Hoy cáncer siempre no significa muerte. Por suerte. Nosotros estamos aquí. Sí, cogido a tiempo. Los logros de la medicina, de la cirugía, de la radioterapia han influido de una forma que hay montones de casos que se erradican, otros que se quedan controlados y no siguen hacia arriba. Entonces esa enfermedad queda ahí como cualquier otro padecimiento que sabes que tienes que tener un control, que tienes que tener un seguimiento, un tratamiento, pero que tú puedes seguir. El nuevo número de la revista Alto Guadalquivir, editada por la Obra Cultural de Cajasur y presentada el pasado miércoles en Córdoba, ha sido dedicado exclusivamente al especial 125 aniversario de la Sociedad de Plateros. La nueva edición presenta un monográfico sobre textos literarios, así como dibujos de distintos artistas cordobeses y cuenta con un total de 25 participaciones. En el acto de presentación, presidido por Miguel Castillejo Gorraiz, intervino el director de la revista de la Sociedad de Plateros y coordinador del presente número, Juan Pérez Cubillo, además del presidente de la mutualidad, Rafael de Luque, y el pintor y poeta, Rafael Aguilera Baena. En la introducción de la revista, el presidente del Consejo de Administración de Caja Sur, Miguel Castillejo,
destaca que la actividad de los plateros cordobeses, a pesar de la crisis que planea sobre el sector, es capaz de dominar el mercado nacional, destinando para ello el 90% de la producción total, como se puede comprobar año tras año en la Feria Joyacor. En este sentido, considera este hecho debido principalmente a la tradición familiar que ha ido transmitiendo generación tras generación, el buen hacer y los instrumentos propios de los talleres artesanos. En la hemeroteca se presentó el pasado día 3 el anuario Andalucía Viva, anuario de un pueblo, editado por la Asociación Cultural La Luna. Está compuesto por más de 350 cuadros y gráficos con estadísticas e informaciones que permiten realizar una radiografía actualizada de la realidad andaluza. Entre otros temas se tratan medio físico y medio ambiente, población andaluza, relaciones laborales, actividad económica, funcionamiento de los servicios públicos, asociacionismo y acción social, política y elecciones e ideología, cultura y diversión. También se compone este anuario de 23 artículos con ópticas diversas, pero unidas en una sincera preocupación por Andalucía y más de 400 direcciones postales y telefónicas que obedecen a consulados, fundaciones culturales, editoriales, medios de comunicación, confesiones religiosas, organismos oficiales, partidos políticos y movimientos sociales, entre otros. Además, una cronología histórica desde que la humanidad empezó a dejar sus huellas en Andalucía. Se hace un repaso al... Manuel Ángel Jiménez, fotógrafo cordobés, ha inaugurado una muestra fotográfica en la Galería Estudio Juan Bernier de temática cordobesa. En ella se incluyen 24 fotografías. La muestra se enmarca en la quinta Bienal de Fotografía de Córdoba que el Ayuntamiento organiza durante este mes de diciembre. Manuel Ángel declara que las 24 fotografías pertenecen a una colección extensa sobre Córdoba que ha venido realizando los dos últimos años. Hasta ahora no había tratado el tema de Córdoba de manera tan directa, intentando plasmar la ciudad desde un punto de vista diferente al típico. El artista asegura que le gustan las fotografías objeto más que las personas y dentro de los paisajes se centra en ruinas y restos porque la huella de nuestra civilización actual le atrae de una manera especial. Según Manuel Ángel, la fotografía es para él una cuestión de emociones más que de técnica. Se trata de buscar un lugar adecuado, una luz y un objeto que fotografiar. Y es todo por el momento. Nos despedimos todos ustedes hasta una nueva cita informativa. Gracias por su compañía.